El vicealcalde de Pérez Zeledón hizo un inventario de proyectos en los cuales se está trabajando. Están por arrancar y otros que fueron finalizados por parte de la municipalidad del cantón. Estos trabajos avanzan sin importar la cantidad de lluvia que está cayendo en varios sectores de Pérez Zeledón. En este momento nos encontramos en la Sierra de Platanares con un proyecto también que es Municipalidad de Pérez Zeledón Dinadeco. Estamos en las etapas iniciales de excavación, conformación, colocación de lo que son las subbases y pues así continuamente. Para los próximos días se tiene previsto llegar hasta el distrito de Pejivalle en la comunidad de El Águila. También tenemos un proyecto para el sector de El Águila que, si Dios lo permite, pronto, después de que hayamos terminado esa parte de la colocación de las bases en la sierra, pues pasaremos para El Águila también. Otros proyectos ya entraron en la recta final o ya fueron finalizados de forma exitosa, comentó Ceciliano. Y algunos otros proyectos que estamos ejecutando ahorita, acabamos de ejecutar un proyecto acá en el sector de calle Foster, ahora le llaman calle Artavia, acá en Los Chiles, también acabamos de finalizar y estamos también en el sector de San Andrés con un proyecto similar, calle El Bosque, ahí al frente de la escuela, también mucha población se va a ver beneficiada y la escuela en especial. Los cementados son parte de la agenda que vienen cumpliendo dentro de la programación que tienen los encargados. También tenemos proyectos de cementados en este momento, estamos en el sector de Cantarrana, estamos en el sector de Rosario Arronis, estamos por iniciar un proyecto en lo que es residencial Emanuel en Pedregoso, también el proyecto de Campamento Vargas, continuamos ese proyecto tan importante, un proyecto de la mano con INDER, donde se ve beneficiada mucha población agrícola, ¿verdad? Y así por el estilo. En todos estos sectores, donde se encuentra la maquinaria, se pide precaución.